Hola, estamos en el día 17 de Tiempo de Esperanza y hoy te quiero hablar sobre organizar las finanzas, porque no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto y pues entendemos que la situación económica es importante. Te voy a dar varios puntos, tengo aquí mi lista, los anoté para que no se me pase ninguno. Lo primero es que hay que revisar nuestro presupuesto. ¿Sí? Reúnete con tu esposa, con tu esposo. Si tienes algún hijo o hija que trabaja, háganlo juntos. Entonces vean qué gastos tienen mensualmente. Incluyan todo, todo en lo que gastan mensualmente. También qué saldo tienen en sus cuentas de banco para saber cuánto dinero tienen. Y si van a seguir recibiendo ingresos, si te siguen pagando, si sigues vendiendo, etcétera, ¿cuánto crees que vas a estar recibiendo en los próximos 2-3 meses? Ese va a ser tu presupuesto. Después revisa qué cosas de esos servicios que estás pagando puedes eliminar. Todo lo que no sea necesario. Oye, que el sistema de cable, de televisión por cable, de televisión satelital. Rafael, pero es que entonces, ¿qué vamos a ver? Pues verás televisión abierta, verás YouTube, verás lo que tengas por internet, si no suspendes el servicio de internet, pero es tiempo de irnos solo con lo necesario, sobre todo si tu presupuesto está muy justo. Tenemos que enfocarnos en lo que es realmente importante. Otro punto, anota todas las tarjetas de crédito que tengas, ve cuánto le debes a cada una, cuál es el límite de lo que puedes firmar en cada una y sobre todo esto, revisa cuánto te cobran de interés. Eso está en tu contrato. Seguramente no vas a encontrar tu contrato. Pero si te metes a internet, a tu banco, pones el tipo de tarjeta que tienes, ahí te sale cuál es la tasa que te cobran. Por si te ves en la necesidad de utilizar las tarjetas, que utilices la que te cobra menos interés. Otro punto importante de las tarjetas. Muchas te dicen que puedes pagar a meses. Ojo, hay una diferencia entre pagar a meses que pagar a meses sin intereses. ¿Sí? Cuando es nada más a meses, te van a cobrar extra, te van a cobrar más. Sí. Entonces, ten cuidado con eso. También revisa en los seguros que tengas, en seguro de gastos médicos, seguro de vida, cualquier seguro que tengas, e incluso en las tarjetas, hay algunos que incluyen protección en caso de desempleo. Si fuera tu caso, puedes hacer valer eso y te van a dar dinero. Son cosas que no le ponemos mucha atención. Otro punto, tramita tu registro en la suspensión de pago temporal de créditos. Hay muchos bancos en muchos países que dijeron que van a estar dispuestos a que no se cobren ciertos créditos. Generalmente los de casa, los hipotecarios, los de la compra de auto, algunos créditos directos que te dieron o que pediste, pero hay que registrarse. Habla a tu banco donde tengas créditos y haz el trámite necesario para que te incluyan en esa suspensión de créditos. Ese dinero te va a dar mucha ayuda. Te decía también, reduce todos los o cuida todos los consumos que tenemos en casa, de luz, de agua, de gas. Sean cuidadosos, vamos a ahorrar. Todo va a sumar en estos días. Vende por internet o por tus redes sociales aquellas cosas que puedas ofrecer. Muebles que no usas, electrodomésticos que tengas que no necesitas, tienes antigüedades, adornos, equipos de fotografía viejos, todo lo que puedas ofrecer. Hay grupos de WhatsApp de vecinos, oigan, tengo esto. ¿Sabes cocinar algo especial? Unos postres, oye, a los vecinos por WhatsApp, estoy cocinando esto, lo que quieras. Son maneras de generar ingresos en línea. Cuida todo eso, pero no te olvides que siempre va a haber alguien con más necesidad que nosotros. Siempre. Entonces, tenemos que dar. Tenemos que dar. El hecho de que estemos ahorrando, que estemos cuidando, no significa que nos vamos a volver avaros y tenemos que echar a volar ese principio del dar. Dos citas para terminar que para mí son importantes. Una de un salmo, el Salmo 37 dice, una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, te invito a que lo leas completo, solo voy a leer un pedacito, dice, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué ropa nos pondremos. Su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa
y Él les dará todo lo que necesitan. Bueno, la misma reflexión de hoy es una tarea. Así que recordémonos, vamos a dar, vamos a sembrar, pero también vamos a cuidar, vamos a ahorrar y vamos a tener fe de que Dios va a obrar. Hasta pronto, este fue el día 17 de Esperanza. Estamos en contacto, nos vemos mañana.